término anglosajón para explicar lo que es una asociación, pero con unos objetivos determinados pues en ciertos campos, ¿no? Entonces, el objetivo principal es que las empresas asociadas sean más competitivas en el mercado, y para que sean más competitivas, pues bueno, lo que hacemos es fomentar la colaboración entre empresas, fomentar la innovación de los productos, los servicios que ofertan esas empresas, y generar conocimiento en ese área. Entonces, pues, un poco interrelacionando todo eso, el objetivo final es que las empresas sean más competitivas tanto en el mercado nacional como internacional. Entonces, dentro de lo que forma ABIC hay diferentes sectores, y uno de esos sectores es la madera. Entonces, no, el sector de la madera en Euskadi, la verdad es que es uno de los grandes desconocidos, pero no obstante es de los pocos lugares en Europa donde tenemos toda la cadena de valor integrada en un clúster, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir toda la cadena de valor? Quiere decir que desde la materia prima hasta el producto final lo podemos crear con empresas de nuestro país. Esto es un hecho bastante importante porque, bueno, no es solo hablar de sostenibilidad, es también hablar de economía, es también hablar de sociedad, pero es también a la vez hablar de todo esto en conjunto. Entonces, bueno, es un sector donde hay diferentes aspectos que son tangibles. Concretamente, ¿cuáles son los cinco puntos o los cinco pilares donde se trabaja en el clúster? Pues bueno, el área de la tecnología, que se dedica a desarrollar proyectos de más tecnología de la que existe actualmente. Un área exclusiva dedicada al sector madera, que es donde yo soy, digamos, el responsable de esa pata. Tenemos otra pata que se dedica a medio ambiente y sostenibilidad, que todo lo que se produce, todo lo que se proyecte sea más sostenible. Una pata dedicada a internacionalización, que las empresas tengan pues capacidad para internacionalizarse en el mercado internacional, y bueno, al final aumentar ventas y ser más competitivas. Y otra pata dedicada al diseño, pues bueno, con el usuario y sus necesidades como elemento central de la actividad. Entonces, el proyecto CUPTEC es un proyecto que se enmarca dentro de la pata de madera, digamos. Toca la parte de medio ambiente, toca la parte de tecnología, pero es un proyecto propio de madera. Entonces, lo que venimos viendo desde que se empezó a trabajar en el clúster es que el sector de la madera, lo que es el bosque en Euskadi, etcétera, hay muchas ideas un poco preconcebidas, que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero que es un sector que no termina de encajar ni con la sociedad, ni con los objetivos políticos, ni un poco se ve como una apuesta de futuro, ¿no? Entonces, lo que yo os quiero explicar es, en esta diapositiva, lo que era Euskadi hace 100 años y lo que es ahora, ¿no? Entonces, esto es una foto del típico paisaje vasco hace 100 años. Este es el mismo paisaje ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos paisajes? Pues que en este primero hay muy pocos árboles. Casi todos son campos de labranza y campos para ganado. Es decir, y en la segunda lo que tenemos son muchos bosques de pino radiata. Está muy extendida la visión de que un ente maligno cambió los roques de nuestro país por el pino radiata que ahora ha colonizado nuestras tierras, ¿no? Y en realidad, pues bueno, no es tan así. Es decir, los robles los cortamos en el siglo XV para hacer balleneros y se acabaron. Desde el siglo XV hasta el siglo XX hemos tenido campos de labranza y campos para ganado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se empieza a reforestar Euskadi. Se reforesta con pino radiata pues porque crece muy rápido, porque climatológicamente encaja muy bien y porque aporta ciertos beneficios al que lo cultiva. Esta es también una misma imagen, tomada más o menos desde el mismo punto de vista, donde podéis ver pues todo lo que se dice. Tenemos campos de labranza y en un momento dado
cosas. Tenemos rocas, pero bueno, una de las materias primas que tenemos en abundancia es la madera. Y por otro lado, la madera es una materia prima que es sostenible, que si la gestionamos adecuadamente no se agota nunca, es renovable. A diferencia de las rocas que también podemos tener, la madera, si la gestionáramos adecuadamente, no se nos acabaría nunca. Y esto abre, pues, bueno, nuevos horizontes. Esto es un poco, a raíz de esa frase anterior, si se gestiona adecuadamente, no solo no se agota nunca, sino que además puede crecer su masa. Esto es un poco la comparativa de existencias en metros cúbicos de madera, y se ve que del año 96 al año 2011 ha crecido. Es decir, no es un sector que por ser explotado decrece su masa forestal. No, al ser explotado, su masa forestal crece. ¿Y para qué utilizamos principalmente la madera, ¿no? Porque bueno, tenemos ahí esos bosques y la idea es, pues, bueno, que todo esto pueda servir para hacer algo. Entonces, digamos que hay una transformación química de la madera que se convierte en papel y una transformación mecánica de la madera que se convierte en madera serrada o tablas, o lo que conocemos vulgarmente como madera. Nosotros como clúster trabajamos en este área. Digamos que la industria química de la madera no pertenece ni a nuestro sector ni a nuestros objetivos. Entonces, lo que yo quería traer en esta otra diapositiva es que muchas veces la explotación del bosque se compara con la no explotación del bosque, ¿verdad? El escenario que muchas veces tenemos en la cabeza, cortar árboles es peor que no cortarlos. Pero el escenario real que tenemos que comparar es este. Cortar árboles frente a tener canteras de hormigón o frente a tener, eso es una foto de Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, nuestro objetivo no es donde no hay nada a hacer algo. Nuestro objetivo es meter un material sostenible allí donde hay materiales no sostenibles. Es decir, para hacer esta silla que tiene patas de hierro, quizá lo pudiéramos hacer más sostenible si estas patas fuesen de madera. Para hacer estas patas hemos necesitado Altos Hornos, para hacer las patas de madera necesitamos a este hombre con una grúa y una motosierra, ¿no? Que muchas veces resulta una imagen más violenta que el de tener unos Altos Hornos o el de tener esas canteras. Eso está en Cataluña, ¿no? Y es de Cemex, que es una internacional cementera. Entonces, dentro de toda esta filosofía, digamos, de clúster, el proyecto Buntec se enmarca un poco en esta idea, ¿no? Es un proyecto europeo para el desarrollo de las pymes de las regiones del suroeste de Europa. Estamos Francia, España y Portugal. Y un poco la filosofía del proyecto es este, ¿no? Además de los existentes, ¿qué otros productos podemos hacer en madera local que tengan un alto valor añadido? Es decir, podemos hacer eso, tablas o serrín o pellets, pero la idea es, ¿qué otros productos podemos hacer que sustituyan a los que ya tenemos, que sean de madera y que además se puedan pagar un poquito más que por un tablero normal? Estas son un poco todas las empresas o todas las entidades que han participado en el proyecto. A nivel de Euskadi, la empresa, o sea, la entidad que ha desarrollado el proyecto es ACI, y dentro de ACI a nosotros nos han encargado un poco la parte de difusión, de desarrollo y de internacionalización del proyecto. Entonces, cuando nos enfrentábamos a, bien, se ha aprobado el proyecto, ahora le tenemos que dar una vuelta, ¿qué podemos hacer que realmente pueda tener cierto valor? Pues bueno, lo que surgió fue la idea de señales de tráfico, ¿no? Las señales de tráfico están presentes en todas las ciudades, en todas las carreteras, y se hacen de acero. Entonces, bueno, surgió la idea de por qué no podemos hacer estas señales de acero en madera, ¿verdad? Un poco la idea que traíamos atrás, o Altos Hornos o motosierra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la apuesta fue un poco el desarrollar señales de tráfico en madera de pino radiata. En pino radiata, ¿por qué? Porque es lo más abundante que tenemos en nuestro entorno. Entonces, esto es un poco los primeros prototipos que se desarrollaron. Y ahora os voy a explicar un poco, pues, cuáles han sido los aspectos más importantes a tener en cuenta o los que más han afectado. Pues bueno, el reto tecnológico de desarrollar productos en madera y concretamente las señales, pues bueno, son siempre las mismas, ¿no? Las
comunidad, por el otro lado la sostenibilidad y por el otro lado el precio, ¿no? En durabilidad, pues bueno, siempre tendemos a pensar que la madera es un material que se pudre muy fácil, que pierde propiedades, que le salen hongos, que le sale termita y que no sirve para nada. Entonces, bueno, lo que se ha demostrado, y esto no es solo para las señales, tenemos ya muchas empresas trabajando en el sector de la construcción, y se ha demostrado que tecnológicamente ya no hay barreras para utilizar madera en vez de otros materiales. Es decir, muchas veces pensamos que la madera, usar madera es como usar la madera que utilizaban nuestros antepasados para construir caseríos, ¿no? y que aquella es el límite tecnológico de la madera. No, aparte de nosotros, sobre todo en el norte de Europa, se ha desarrollado una tecnología alrededor de la madera que todos esos límites o todos aquellos problemas que podía suponer el utilizar madera antes, pues ya se han arreglado, ¿no? El tema de la variabilidad dimensional, el tema de que se tuerza, el tema de que se pudra, bueno, todo eso ya está superado. ¿Por qué os digo esto? Porque la mayor dificultad a la hora de asegurar la durabilidad de la señal ha sido en la cola que se utiliza para pegar las pegatinas a la madera. Es decir, las señales de tráfico, no sé si os acordáis, cuando cambiaron de 120 a 110, lo que nos cambiaban era la pegatina. Entonces, la cola de esa pegatina era el problema, porque no es lo mismo pegar esa cola en una chapa de acero o en una superficie de madera. Entonces, bueno, la mayor dificultad que se ha encontrado en este proyecto ha sido esa. Por otro lado, pues bueno, se han hecho cuatro tipos de acabados diferentes que ahora mismo están de prueba, se terminaron el año pasado y se han colocado en diferentes zonas geográficas y en diferentes zonas climatológicas. Entonces, bueno, durante este año tendremos un poco el resultado de cada uno de estos tratamientos que ha resultado. Se han puesto señales sin tratamiento, se han puesto señales con sales de cobre, que es un poco la versión light de lo que antes se hacía con más compuestos químicos. Se han puesto señales con madera termotratada, que es un tratamiento completamente ecológico, no utiliza ningún componente químico. Y luego también se han utilizado señales que tienen recubrimientos epoxi, que bueno, eso un poco venía derivado de la ingeniería naval y todas esas historias, pero que en realidad en la madera normalmente no se utilizan. Los más extendidos deben ser estos dos, para, digamos, clases de uso al exterior o completamente a la intemperie. Bueno, porque no me pasa, si tenéis una duda, me cortáis, me preguntéis luego. La otra parte importante de este tema es, claro, hemos hablado de la motosierra, tal, que puede ser mucho más sostenible o no, o podemos tener en el imaginario que utilizar madera es más sostenible, pero hay que poner un número, ¿no? ¿Cuánto más sostenible es hacer esta señal en madera o en acero? Entonces, bueno, lo que se ha hecho ha sido un análisis de ciclo de vida, que lo ha hecho una empresa especializada que se dedica a hacer este tipo de certificados para productos de cualquier sector. Es decir, se puede hacer un análisis de ciclo de vida para una cortina o para un zapato, y en este caso se ha hecho para una señal de tráfico. Concretamente para esta, frente a una estándar del mercado. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Bueno, que las señales en madera consumen 2,4 veces menos de energía a la hora de producirlas y 3 veces menos de CO2 que una de acero estándar de las que hay en el mercado. Al hacer el análisis de ciclo de vida, un poco lo que se tiene en cuenta es esta rosca que tenemos aquí, ¿no? Desde, digamos, la extracción de recursos, pasando a fabricación, construcción en el sitio, que os he traído la rosca del ciclo de vida de los productos de construcción, pero es más o menos parecido, ¿verdad? Un poco lo que puede afectar en la fase de mantenimiento, y después en la fase de exposición y reutilización. Claro, si os fijáis aquí, la madera, pues bueno, casi no tiene trabajo, ¿verdad? Extracción de los recursos, pues es algo muy sencillo, es cortar un árbol. La fabricación es pasarlo por una serie de sierras, ¿no? No hay que andar fundiendo material, ni incluyendo cosas químicas, quitando tal, la construcción del sitio, pues bueno, eso sería igual para casi todas. La ocupación y el mantenimiento, tal y como se ha planteado las señales, para no tener que hacer nada de mantenimiento. La demolición, pues digamos que también sería muy parecida en el caso de las dos señales. Y sin embargo, el reciclaje y reutilización, muchas veces solemos hablar de, claro, ¿no? Tenemos un contenedor de papel, un contenedor de vidrio, pero para la madera, joder, la madera se recicla.
puede hacer, se puede machacar, se puede hacer biomasa con la madera. Entonces, pues bueno, digamos que tiene varias patas de este rosco que son bastante más sostenibles en el caso de las señales de acero. Y la última, y quizá una de las más importantes siempre que estamos trabajando con madera, es el precio, ¿verdad? Podemos hacer una señal maravillosa, que sea durable, que sea mucho más sostenible, pero al final la cuenta de resultados, cuando un editor quiere comprar estas señales, pues no se le tiene que ir de las manos. Entonces, bueno, estos son dos fotos del principio, del primer prototipo que se hizo, que tenía una serie de rajes, pues bueno, que teóricamente son necesarios para que la madera funcione un poquito mejor, pero se veía que hacer esos herrajes casi costaba más que hacer el resto de toda la señal. Entonces, bueno, finalmente se decidió por quitar estos herrajes, la madera se ha embutido directamente en el terreno, más que nada para comprobar qué resultado puede tener. ¿Por qué digo esto? Porque las señales, si no me equivoco, la normativa te obliga a que tengan una durabilidad mínima de 7-8 años. Claro, esta regla se hace para obras de construcción que tienen que durar 50 años. Entonces, si la normativa lo que nos exige son 7-8 años, bueno, vamos a quitar esto, que seguro que nos va a aguantar esos 8 años. No sé cómo lo harán los del acero, pero ellos dirán cuánto tengo que galvanizar este acero para que en 8 años no se oxide y se parta por la mitad. Entonces, pues bueno, más o menos es la misma filosofía. Y bueno, el producto final que se ha conseguido sustituyendo estos herrajes, pues bueno, hace que sea viable como producto. Y aquí os he traído ya las conclusiones, un poco para terminar. Bueno, es un poco menos visual, pero es que si no se me olvidan. Entonces, las he escrito. Europa cuenta con un sector maderero en alza y competitivo. Esto es un poco ya las conclusiones no solo de nuestra señal, sino de las diferentes regiones que hemos participado en el proyecto. Aquí digamos que más o menos se utiliza bastante madera, pero hemos tenido algunas de las entidades que han desarrollado proyectos, por ejemplo en Valencia o en el Mediterráneo, donde el uso de madera local está mucho menos visto que aquí, o sea, es algo como súper innovador para ellos estar utilizando madera local. Pero, contamos con bosques, en Arabia Saudí cuentan con petróleo, pues nosotros aquí contamos con bosques y es un sector que está al alza y que se ve que se pueden hacer más cosas de cara al futuro. La madera local, que muchas veces hemos pensado que esos pinos no sirven para nada, pues bueno, se ha demostrado en el proyecto, y bueno, no solo en el proyecto, hay muchas más cosas que solemos hacer, que la madera local es una madera de calidad con la que se pueden hacer muchas más cosas de las que pensamos. Las empresas que han participado en el proyecto desarrollando el producto tienen la capacidad suficiente para crear el producto. Es decir, la ventaja, digamos, del sector industrial es que como las máquinas las compra de Alemania o de Finlandia y allí el sector de la madera está mucho más evolucionado, las máquinas que tienen en sus talleres están preparadas para hacer muchas más cosas de las que normalmente hacen. Entonces, pues, están preparadas para poder generar este tipo de productos. El concepto de kilómetro cero y la sostenibilidad. Hacer cosas con madera local en empresas locales, solo por un tema de transporte, es más sostenible que traerlo de fuera. Esto hemos hecho otro proyecto también, comparando traer madera de África o de Rumanía o traerla de aquí. Y había una diferencia de un 90% en el cálculo de la huella de carbono. Entonces, todo aquello que se genere desde empresas locales con materias locales va a ser siempre mucho más sostenible que lo que se importe. El consumo de madera local genera ocupación, dinamismo social y económico. Pues un poco lo que os decía, al final no es solo la empresa final que fabrica el producto, sino que es todo lo que hay detrás de esa empresa. Está el que trae el material, el que lo corta, el aserradero, el propietario forestal. Entonces, bueno, es una gran rueda que si se empieza a mover puede generar muchas cosas. Por último, pues bueno, si damos valor a la madera local, estamos contribuyendo a que los bosques estén mejor gestionados y minimizamos el riesgo de incendios. Bueno, esta es una frase que puede tener muchos matices y que en algunas cosas se puede estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que lo que se pretende enfocar con esta última conclusión es que hay muchos bosques que por no ser rentables se han dejado un poco descuidados, con todos los riesgos que ello acarrea. Es decir, un bosque descuidado, pues aparte de poder generar
esa diapositiva del principio,